Hola a todos, soy PJC y esto es un vídeo para comparar el Spider-Man del E3 de 2017 que se mostró el gameplay con el juego cuando ya salió. Ojo, de la PlayStation 4 a secas, nada de la Pro ni nada. Así que bueno, vamos a ir comparándolo, voy a ir pasando y parándolo y pausándolo y cambiando fotogramas. Así que nada, espero que os mole esta comparación y ya estaría. Así que vamos a ello. Yuri, Voy a estar así todo el rato. Para que os fijéis la polémica de los charcos y demás. Vale, aquí veis que pone 2017, ya no lo digo más. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. You don't need to kill us. Fisk's territory is ours now. Not today. El traje, como veis, es diferente, así que no podéis ver bien el traje porque, a ver, es otro traje, así que no se puede comparar, hey, Willy. ¿Vale? Nice jumpsuit, slimming. Stay out of my business. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Me dio mucho coraje que el villano, o sea, aquí lo han tapado, ¿no? Pero para la presentación me cago en Panini, estaba ahí. Estaba ahí Lee. Como veis, ahí es Calvo y en la presentación es Lee. O sea, ahí es otro, es un secuaz y ya está. Pero bueno. Me dio mucho coraje el saber que era malo ya simplemente porque lo había visto en el tráiler. Fijaos. Bueno, aquí esto no es comparable porque es otro arma. Pero esto ya sí. Un poquito. Sobre todo esto. No veas cómo me pica ahora mismo la nariz y no puedo rascarme, gente. Like por eso. Let's go.
¡Epa! ¿Se ha bugueado esto o qué pasa? Hi, is this the flight to Newark? Voy a darle un poquito para atrás, ¿vale? Porque es que creo que no se ha visto bien una parte. Por ejemplo, esta. Don't screw this up. Y bueno, ya estaría, gente. Ya estaría. Esto es todo. Espero que os haya gustado la comparación, simplemente. Y bueno, dejad en los comentarios qué opináis. Yo realmente lo del downgrade para mí es una gilipollez, porque siempre va a haber downgrade y lo contrario también. Upgrade y bueno, es que fija, no sé, es que el downgrade es... Ya haré un vídeo respecto a eso. Tengo un vídeo también que hice del God of War y hablando sobre el downgrade, porque me parece una gilipollez tremenda. Pero seguramente haga un vídeo dentro de nada sobre el downgrade, porque es que me parece una gilipollez soberana, gente. Hay algunas veces que sí que hay que tenerlo en cuenta, pero otras es que me parece realmente lamentable. O sea, el fijarse en lo del downgrade, no sé qué, estamos hablando de un juego de 2017 que ha sufrido cambios, tanto para bien como para mal. Pero bueno, no voy a hablar de ello, más que nada porque voy a hacer un vídeo reflexivo sobre eso. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Recordad que podéis suscribiros al canal y visitarlo también por ver qué otro contenido tengo, además de Spider-Man, como God of War, tenis y muchísimo, muchísimo más. Dentro de muy poquito pues voy a tener el nuevo Tomb Raider. Así que, es más, hoy por la tarde tendré el nuevo Tomb Raider, o mañana por... sí, o mañana. Así que, nada, suscribíos si os mola ese juego, porque lo subiré, lo más seguro es que lo suba esta noche. Así que, nada, muchas gracias por verlo de nuevo, un saludo, y hasta más ver. Adiós.
this the flight to Newark? Need a plan. Need a plan real fast. I guess this is the plan! Come on, Pete. You got this. You got this, you got this, you got this! Don't screw this up!